La ruta del peregrino encuentra en Finca Betania, entre las poblaciones de Cúa y San Casimiro, en el estado Miranda de Venezuela, un lugar de recogimiento donde la fe se une con la esperanza. Aquí, la ciencia y la espiritualidad se debaten en descifrar qué misterios rodean la aparición de una Virgen milagrosa que obra a favor de los enfermos y los más necesitados. Una energía sutil, bondadosa, semejante a la Madre de Dios, apareció sobre estos cielos. Las apariciones de la Santísima Virgen en Finca Betania comenzaron en 1976, el 25 de marzo. Ese día, solamente una persona vio la aparición de la Santísima Virgen, la primera. Es la señora María Esperanza de Bianchini. En donde apareció la Virgen, justamente en la explanada, estábamos allí. Y de momento ya se apareció. Una belleza. Yo me quedé deslumbrada verdaderamente, porque yo no pensé que ella se iba a presentar así. Tan dulce, tan suave, tan tierna, tan generosa, tan compasiva. Pero las apariciones comenzaron a hacerse, digamos, más públicas, más numerosas, el 25 de marzo de 1984. Ese día, precisamente para celebrarse el aniversario de la primera aparición, había acudido a Finca Betania un grupo bastante numeroso, ciento y tantas personas. Y después de celebrarse la misa, cuando estaba la gente pues tomando su pequeño almuerzo, comenzaron las apariciones de la Santísima Virgen. Y esa tarde hubo allí, en el sitio de las apariciones, seis apariciones distintas. Cuando yo llegué, recuerdo que había gente del grupo hoy aquí, que una amiga de la coral me dijo: ¡Ay, Auxiliadora, préstame tus lentes! Y entonces ella era miope, entonces se puso mis lentes y veía. Pero yo, cuando ella me hablaba, yo miraba para el cielo porque yo pensé que la Virgen se parecía en el cielo y miraba. Yo decía, yo sabía, iba a ver todo el mundo, pero yo no, yo no veo nunca. Y resulta que se me queda mirando y me dice, no, no en el cielo, mira. Y cuando miré hacia donde ella decía que era sobre la gruta, sobre la cascada, vi una imagen blanca, transparente, pero tan bello que se me erizó el cuerpo y entonces me dio como un temblor. Y entonces en ese momento llegaron corriendo otras, mira, no es una hoja, es esto, es el otro. Y entonces, o sea, yo me quedé así como que no sabía qué pensar, pero sí qué sentir. Ahí nos quedamos paralizados porque vimos perfectamente como suspendida sobre la gruta, sobre donde cae el agua, sobre la cascada, vimos ahí perfectamente a la Virgen Santísima con sus brazos extendidos, así como la medalla milagrosa, toda ataviada de blanco. Era un día como este, así de soleado, ¿no? O sea, que era impactante porque aquel blanco, con el reflejo del sol, pienso yo, alumbraba intensamente, ¿no? Entonces todos llegamos y nos quedamos paralizados. En el momento, obviamente, te atacan un poco las dudas, o sea, porque tú dices, cónchale, ¿qué es esto? Y como ya la presencia de ella estaba ahí en el momento que llegamos, pues a uno le viene cualquier cosa a la mente. Uno sabía, oye, era impactante, se veía que era algo fuera de lo normal. Para ese entonces habíamos aquí alrededor de 100, 150 personas, de las cuales 20 vimos a la Virgen. Eso se me escalofrió el cuerpo, me dieron ganas de llorar. Tuve a mi madre al lado y tuve a la Virgen como si hice frente a mí y mi madre no la vio. No pude verla porque hay nadie, todo el mundo no la ve. Fue cuando una señora me dijo a mí, alguien está pagando promesa hoy. Porque la Virgen siempre que aparece es porque alguien viene a pagar promesa. Era una figura transparente, como de unos 10, 15 metros de altura. Se veía el busto como una mujer, así como la Virgen de la Milagrosa. Se movía, o sea, esto por acá se movía, como si el viento le moviera. Pero era una figura transparente, tú podías ver a trasluz, podías ver lo que estaba detrás de esa figura. ¿Okay? Había una señora muy mayor allí que ella estaba como con 15 personas y esas 15 personas no estaban viendo nada. Ella estaba tratando de convencer a esas 15 personas que ella estaba viendo eso. Y era lo mismo, lo que ella estaba narrando, lo mismo que yo estaba viendo. Yo simplemente me le acerqué y le dije a aquella señora, no se preocupe que no le crean, porque yo estoy viendo lo mismo que está viendo usted.
la última de las apariciones, la Santísima Virgen se manifestó durante unos 20 minutos o 30 minutos. De modo que ese día hubo unas 6 apariciones distintas. Y esas apariciones las vio todo el público presente, alrededor de unas 130 personas. Era de noche, anocheciendo, todos nos iluminamos con la aparición de ella y mi asombro fue inmenso cuando veo una figura con forma humana arriba en la gruta. Y entonces empiezo a describir un poco sus rasgos y noto que tenía la tez un poquito oscura, que tenía un manto blanco muy transparente, como de nube. Antes de aparecer la Virgen, hubo como si una rueda de luces empezó a caer sobre el cerro, pero caían girando y alguien gritó, en lo alto de la gruta se está quemando, está ardiendo algo. Y no ardía nada. Apareció la Virgen por última vez, esos 25 minutos, y nuestras caras se veían blancas. Y toda la gente, bueno, oraba, cantaban, pero todo se iluminó, era de noche. Después de esa aparición, comenzaron a venir a mi despacho los que la habían visto con el deseo de presentar su testimonio oral y también sus testimonios escritos. Pero por otra parte, después de ese día continuó habiendo apariciones de la Santísima Virgen en Finca Betania. Después de 1989-90, las apariciones se hicieron ya rarísimas. Muy raras veces ha sido vista posteriormente la Santísima Virgen en el sitio. De modo que el ciclo de apariciones importantes, el que yo investigué, va desde 1976 hasta 1989-90. La aparición de la Santísima Virgen María de Betania está ligada a una serie de acontecimientos sobrenaturales que marcó, desde la niñez, la vida de una venezolana atraída por los encantos que envuelven el mundo de la espiritualidad. Antes de la Virgen presentárseme, yo soñaba siempre con una tierra, que veía la tierra, que era, y veía que llegaba gente de todas partes del mundo, que se convertía la gente, que eso era como un sueño mío. Y entonces, en verdad, así fue, porque ella se me presentó y me dijo, la tierra prometida ya está lista, esperándote. Y así fue. Y entonces fuimos a conocerle cuando yo la vi esta de la tierra. Claro, la casa era vieja y feo, digamos, pues así, pobre, pues muy pobre. Pero yo dije, esta es la tierra prometida. Porque ella decía, esa tierra vendrá mucha gente del mundo a visitarla. Comenzó allí la misión. Y yo que comenzó la misión porque eso eran cantidades de gente que venían de todas partes. Eso fue un trabajo grandísimo que tuve. Enorme, Dios mío. Pero se convirtió en mucha gente, se salvaron muchas almas. Fueron mucha gente a la confesión, a la comunión. Muchos sacerdotes de todas partes vinieron. Y yo guardo eso como algo tan hermoso y tan grande en mi alma. De ver que era alguien tocó los corazones porque era que venían de todas partes del mundo. Desde que la Virgen María de Betania se apareció en la región norte central de Venezuela, podríamos decir que existe una Tierra Santa en el corazón de América. Fascinados por el encanto que encierra el hecho sobrenatural, o motivados por una fe profunda e inquebrantable, cientos de peregrinos se congregan frente a esta gruta vegetal, donde se manifiesta, al azar, un mundo extraterrenal, por lo general, invisible al ojo humano. Ese 25 de marzo, mi mamá nos dijo que, bueno, iba a ser un día muy especial. De hecho, había un mensaje que la Virgen le había dado que hablaba de ese 25 de marzo. Para mí fue un día muy importante porque hubo una misa en el Trapiche y nos invitaron a la coral Betania a cantar. De repente unos niños vinieron de arriba gritando, ¡la Virgen, la Virgen! Y yo, en ese momento, o sea, yo sabía que la Virgen se aparecía porque mi mamá la había visto muchísimas veces y habíamos visto muchas manifestaciones, como los colores en el cielo.
tú te acercabas a la cascada y había como un canto de coral, así de ángeles, las cosas, la lluvia de rosas, o sea, muchas cosas habíamos vivido. Los archivos del Arzobispado de Los Teques custodian en su sede cientos de testimonios certificados por quien en su momento era el obispo de esa región y que bajo su jurisdicción eclesiástica le competía realizar la investigación. Hasta la fecha, ha sido el investigador más riguroso de las apariciones marianas ocurridas en Betania. Efectivamente, yo la hice personalmente, con una gran ventaja. Yo no he visto la aparición de la Santísima Virgen en Finca Betania. Únicamente actué como juez, pero no actué en mi investigación como testigo. Simplemente recibí los testimonios de los testigos. Y de esa manera, cuando yo emití mi juicio sobre aquellos testimonios, pude desligarme por completo de mi impresión personal. Yo no proyecté en mi juicio mi experiencia, sino únicamente la investigación que realicé con los testigos. Eso fue muy importante. Una serie de fotografías tomadas en Betania desde 1984 dan testimonio de esas luces misteriosas que dibujan con sus trazos la imagen de la Madre de Dios. El fenómeno de la materialización de la energía sutil ha sido investigado por teólogos y parapsicólogos que han buscado descifrar los grandes enigmas que se tejen alrededor de la humanidad. En mi opinión, muchas de estas apariciones no son ni siquiera reales. Puede ser un fenómeno ovni, puede ser un fenómeno boreal, puede ser yo me he ido pues a sitios donde supuestamente han habido apariciones y efectivamente hay fenómenos luminosos. Ahora, de ese fenómeno luminoso, ¿es realmente un ser? ¿Es algo energético? O sea, realmente no podemos darle una explicación. Venezuela es un país que profesa una gran vocación mariana desde el siglo XVI, periodo en que se inicia el proceso de colonización española. La visión del mundo de las escrituras bíblicas se incorporó al nuevo continente y a la cosmogonía de quienes se vieron obligados a abrir su corazón a nuevos pero definitivos modelos espirituales. La devoción a la Virgen trajeron los sacerdotes españoles durante la conquista y la conocemos como la Virgen del Valle. Es la devoción más antigua que se conoce en Venezuela. Pero la primera aparición fue en 1517, en Guanahuanare, hoy en día llamado Guanare, cuando se le apareció al cacique de la tribu Coromoto, al cual se le debe su nombre. La creencia de la Virgen como energía intermediaria entre los hombres y Dios penetró en las costumbres de esta nueva civilización, que fue diseñando sus ciudades a partir de un centro histórico que retrataba con exactitud la inmanencia de la cultura católica. Para muchos de los creyentes, Betania representa el Lourdes de América y ciertas analogías podríamos encontrar entre estos lugares santos, donde el llamado de los hombres pareciera despertar el amor y la misericordia divina. Hay quien quiere comparar a Lourdes con Betania. Son dos lugares distintos. Al mismo tiempo que tienen, pudiéramos decir, alguna similitud, porque son lugares de fe. Son lugares donde la gente va a encontrarse con la fe y van en busca de Dios. Porque la gente no va en busca de la Virgen por ser la Virgen, sino porque ella conduce a Dios. La fe y la ciencia se mueven sobre paradigmas bien diferentes y el hecho milagroso suele desvanecerse ante el rigor del análisis científico.
una reciente investigación realizada en Francia señala que de las 2.928 curaciones certificadas en Lourdes entre los años 1888 y 1914, apenas se reconocen hoy en día unas 40. Vamos a suponer que la persona está en un medio en donde está siendo super. Primero fue diagnosticada, después fue supervisada su evolución, la evolución de la enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo, y en un momento determinado ocurre esto que estamos hablando de una curación milagrosa. La persona fue al santuario de la Virgen de Coromoto o fue a la cueva de Lourdes en Francia. En cualquier caso, el paciente se fue, se curó, se sintió bien, se le hizo una evolución, se le hizo una nueva revisión de todo su planteamiento como paciente. Está bien, está perfecto, está diagnosticado, nadie se puede explicar cómo, por lo tanto no podemos decir realmente la ciencia cierta si muchos de estos casos son realidad o no. Pero no todos los peregrinos van a Betania en busca de sanación. Hay quienes, movidos por la fe, acuden a la Tierra Santa con la esperanza de ver a la Virgen de la Gruta y recibir así la gracia divina. No todo el que va a Betania ve a la Virgen. No todo el que va a Betania ve el fenómeno de la danza del sol. Esta danza del sol fue el último de los milagros que ocurrió en Fátima, otra de las apariciones reconocidas por la Iglesia en Portugal, que hubo una célebre danza del sol en que el sol se acercaba y se alejaba. Esa danza del sol, dicen varias personas, que la han visto ocurrir también en Betania. No creo que el sol haya bajado a la tierra porque efectivamente no estuviéramos nosotros acá. Fue algún fenómeno, alguna nave, algo que efectivamente, claro, si lo vemos desde un punto de vista religioso, podemos decir es una manifestación energética de la figura de la Virgen, pero si lo vemos desde un punto de vista científico, podemos decir que fue a lo mejor una nave espacial, o fueron seres de otros planetas, o simplemente un fenómeno desconocido para nosotros. Hechos misteriosos, inexplicables, se inscriben en la memoria de aquellos que han visto de cerca la gracia atribuible a la Madre del Creador. Una vez vine yo por acá y estaba una camioneta pick-up donde había una muchacha joven de unos 25 años con un cáncer en el estómago que estaba vomitando sangre. Y llegaron a la fuente con su mamá y los médicos le dijeron, bueno, si quiere a Betania que vaya, pero eso no tiene salvación, esa si se muere hoy o mañana. Sin embargo, la mamá con aquella ternura le buscó un poco de agua, le dio agua de beber, le sobó el estómago y la muchacha, y eso lo presenció, milagrosamente se paró y salió curada, pero totalmente curada. Es uno de los muchísimos milagros que se dan aquí, pero uno de los pocos que yo he presenciado aquí en Betania. Casi todos estos santuarios están ubicados en una fuente, en un manantial. Y todas estas personas siempre van a los santuarios y además de rezar y hacer todos sus ritos, se bañan y beben de esta agua. Resulta que esta agua, que viene en un estado natural, tiene una conformación especial, tiene una estructura molecular especial, muy especial, que la medicina tradicional no ha estudiado. Y resulta que esta agua, que viene en forma natural, que no ha tenido contacto con ninguna clase de tuberías ni de estructuras formadas o previamente elaboradas con ciertos determinados materiales, es capaz de conferir al organismo un cierto equilibrio. Esto también ayuda bastante a que estas personas, además de la capacidad de transmisión energética, la fe que esa persona tiene, los tratamientos que puede haber recibido, el agua en sí mismo también le ayuda y le ayuda muchísimo. Entonces yo pienso que todo esto está relacionado también con la posibilidad de curación de una persona cuando va a un santuario. No solamente el hecho que va al santuario, todo un conjunto. Y fíjate que, a pesar de todo, hay un componente científico en ello. Entre las apariciones marianas y otros fenómenos paranormales existen nexos muy estrechos. Curaciones espontáneas, dones de sanación, estigmatizaciones, videncia, clariaudiencia y otros fenómenos paranormales acompañan a esta manifestación que sugiere de por sí un mundo superior a la voluntad y a la inteligencia humana. Aquí en estos fenómenos de estigmatización o la parte de los delirios espirituales, viene siendo que la energía superior
está mucho más activada. La frecuencia, la rata vibratoria de esa energía es mucho mayor que la de esa. Yo sí creo que son reales, pero que pertenecen a una realidad muchísimo más amplia, mucho más sutil, y que en ese momento esa energía superior que vibra en una frecuencia mayor es la que se impone, la que manda sobre la materia y que puede controlar la materia. Bueno, empieza un dolor muy grande en el corazón, no puedo que me estoy muriendo. Un dolor. Bueno, no hay palabras. De llanto y bueno, y después viene el fenómeno. Y eso se va abriendo la piel así. Y eso va saliendo. Es tan bello, es tan grande, es tan hermoso, es tan delicado, tan suave, tan tierno, es una generosidad de Dios. Pero a mí me daba vergüenza, yo no quería que nadie me viera. Pero eso es lo más grande que me ha pasado a mí. De todas las cosas, ¿no? Porque ¿quién puede creer eso? Que una rosa va a salir del pecho de un ser humano. Me queda la herida. Queda el huequito y después se va cerrando con los dedos. Es más fuerte la gracia del Señor, no sé si me entiende. Me dice, tienes que resistir, porque tienes que salvar todas estas almas. Con tu dolor. Los fenómenos que la señora Bianchini dice haber sentido son fenómenos que la parapsicología ha estudiado exhaustivamente en diferentes lugares, como es la levitación. A veces ese fenómeno lo dicen ver los otros que están alrededor, se ha producido en algunos lugares. También está otra, que es el sentir que del pecho le sale una flor. Eso es una sensación, es algo que se desprende, que puede tener mucho que ver con lo que ella, lo que ella hace, como está metida dentro de este fenómeno, y sentir que algo sale de su interior. Una galería de agradecimientos dan fe del poder sobrenatural que se oculta tras esta gruta misteriosa, donde la plegaria llama con su fervor a quien por siglos se ha aparecido como la madre de Dios y de los habitantes del planeta. Yo soy un testimonio vivo de la Virgen. Yo estaba hace 3 años en silla de ruedas por un accidente cerebrovascular. Quedé mudo. Yo estuve en terapia intensiva 3 días. Los médicos, llegó un momento, desconecten el monitor, desaparecieron las ondas cerebrales y del corazón, quedé muerto. Yo escuché cuando el doctor dijo desconecten. Y dicen los médicos, yo me recuerdo, que dije lo siguiente: Virgen bendita de Betania, si me amas, si me quieres, si me necesitas, no me lleves todavía. Y volví en mí, me senté, quedé mudo y en silla de ruedas. Eso fue en enero. Y en el mes de abril ya estaba caminando y estaba hablando. Y cuando yo hablo me da risa. ¿Mudo yo? Creo que no soy mudo. Entonces aquí yo soy un testimonio vivo de los milagros de Betania. La ciencia siempre ha tratado de desmentir la aparición de milagros, que la religión afirma como un hecho de fe, un hecho de que hay fe en algo, en una religión específica, y como ese reflejo de esa fe en un momento determinado suceden hechos que son inexplicables y que se llaman como milagros. La ciencia en realidad siempre se ha ocupado de tratar de desmentir esto, y pienso que en realidad no es la función de la ciencia. Hay hechos que científicamente hablando son inexplicables desde el punto de vista científico y no por ello se llaman milagros. Entonces, hechos que están fundamentados en la fe y que se llaman milagros no tendrían por qué ser muy diferentes de ciertos hechos que la misma ciencia, dentro de lo que es el planteamiento de la ciencia, no se puede explicar. La frase "la fe hace milagros" en realidad expresa la circunstancia de que cuando una persona procede con fe logra éxitos especiales. Pero en realidad, si se entiende por milagro un acontecimiento que supera la fuerza de la naturaleza, la fe no hace milagros. Dios es el que puede realizar milagros. Yo creo que aquello donde posas tu atención le sigue la energía. Y por lo tanto, si tú posas tu atención en una creencia y la upas con el impulso de la fe, te va a sostener el suficiente tiempo para lograr manifestarse. La fe sana emocionalmente, puede llegar a manifestarse o concretarse en el plano físico cuando realmente no da cabida a la duda. De los milagros que se dan en Betania es por la fe, esa fe que la gente deposita en la Virgen. Madre bendita, es que yo camine, que yo vea,
que yo me cure de este cáncer, en fin. Y Dios, a través de su madre, hace el milagro. Dios exige como una condición para realizar un milagro que la persona tenga fe. En los evangelios se cuenta cómo Jesucristo exigía un acto de fe previamente a realizar determinado milagro. Precisamente en el evangelio del domingo pasado tenemos la curación del ciego de Bartimeo, en que Bartimeo era ciego de nacimiento, siente que Cristo pasa y lo llama: Jesús, hijo de David, haz que yo vea. La gente lo regaña, pero Cristo se da cuenta y lo llama. Ven, yo digo que es un milagro que se realizó en medio de gritos. Bartimeo grita, la multitud grita y Jesús grita, lo llama: ¿qué quieres? Y dice Bartimeo: que yo vea. Tu fe te ha curado. La fe. Le digo, yo creo que fue la fe que yo puse. Porque al aparecérseme la Virgen a mí entre ceja y ceja, yo nunca la había visto. Simplemente había leído de ella un mensaje en la prensa sobre la cura de un soplo del corazón en estudiantes. Y ella se me metió entre ceja y ceja, que yo le dije a mi hermana: no, tengo que ir con de la Virgen, y si muero, muero en el camino de la Virgen. Y puse todo mi corazón y toda mi fe en ella. No quise poner la vida a mi hermano de los médicos, sino hermano de mi Virgen de Betania. La fe puede hacer muchos milagros, muchas curaciones. Cuando la persona maneja esas energías internas que tiene, produce esas curaciones milagrosas. Todos los seres humanos tenemos ese potencial. Lo que sucede es que a veces necesitamos de ese apoyo, esa creencia en alguien, en algo, para poder entonces manejar esas fuerzas internas y producir en nuestro cuerpo la autocuración. Creo que la fe es la energía interna que tiene cada persona, que es capaz de volverse hacia sí misma y curarla de una enfermedad, y no solo de una enfermedad, sino de una cantidad de problemas y de situaciones que seríamos capaces de pasar si nos diéramos cuenta de la energía que tenemos internamente. Yo pienso que es la fe hacia la vida, pues, hacia Dios. Es una fe, yo le pedí con tanta fe, y mira, ella, para mí mi hija es un milagro de ella. Como la nueva arca de salvación para las naciones del mundo. He oído y he leído sobre varios casos de imágenes de la Santísima Virgen de las que ha brotado aceite, en algunos casos ha brotado sangre de ellas. No solamente aquí en Los Teques, el caso ha sido de un cuadro del cual brota aceite. En el mismo estado, en San Antonio de los Altos, una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro segrega un óleo sanador al cual se le atribuyen innumerables curaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta virgencita fue traída de Turmero por mi sobrino. Yo la tuve 5 años, pero sin dar aceite. Después de los 5 años, ella empezó a sudar aceite. El 22 de febrero del 92. Cuando la Virgen empezó a manar aceite, entonces nosotros sentimos una cosa, bueno, nos dio escalofrío, miedo, ¿eh? Porque ¿de dónde salía ese aceite? Y eso fue más y más, hasta que, bueno, entonces uno se fue acostumbrando a eso, ¿ves? Pero fue poquito a poquito que ella empezó. Ella no llenó la copa así de así rapidito, eso fue poco a poco. Yo no sabía que acá en esta casa, la familia Hernández, pues estaba sucediendo este milagro de la Virgen, bajo la advocación de Perpetuo Socorro, que estaba emanando aceite, una estampita. Y mi impresión no ha sido solamente ver esa estampita metida en esa copa, con esa cantidad de aceite que se derramaba, no solo en la copa, sino también en los algodones que están colocados abajo de la copa, el mueble donde está colocada, que siempre está lleno de aceite, sino las rosas que yo le traje de mi casa,
que en el momento que se le colocaron empezaron a manar aceite. No sé por qué ese día que nos vino para acá la Virgen dando aceite y eso. Es una cosa que uno ni uno, que uno la tiene, no puede ni explicar. Ampararme y guiarme a la patria celestial. Con el ángel de María, la grandeza celestial. Transportados de alegría, su fineza. En los fenómenos que se produce la aparición de aceite o la escarcha, son los fenómenos que la parapsicología estudia como fenómenos de PK, o sea, la actuación de la mente sobre la materia. Allí siempre existe una persona que es la intermediaria entre la energía que hay en el ambiente y el fenómeno en sí. Muchas veces cuando se aparta de ese sitio, se quita a quien es el centro de la fenomenología que sucede allí, deja de suceder. Una energía sobrenatural pareciera concentrarse a todo lo largo del estado Miranda y nuevos eventos paranormales se suman a los misterios de la finca Betania. Mi sobrina Eileen Carolina Diana tenía un tumor muy grande en la cabeza y se lo descubrieron aquí en Clínicas Caracas. Le hicieron una operación, cuando le abrieron, le encontraron un tumor, el tumor era tan grande que él quedó en coma la niña. Gloria a Dios, salió del coma. Cuando ella salió, venía aquí a la Virgen del Perpetuo Socorro y la traje. Cuando el padre la vio, con una rosa que tenía en la mano, la persinó y la estampa de la Virgen la iban a traer para acá y empezó a echar aceite, la bañamos, tomaba, ella misma se echaba en el cuerpo, empezamos a rezar y a orar a todos los que estábamos ahí, fue un milagro. Cuando le hicieron otra vez la resonancia magnética, se había desaparecido el tumor y los médicos volvían a hacer examen y volvían a examinarla y no podían creerlo. En cuanto a las imágenes que dicen que segregan aceite, pues hay varias en Venezuela. En realidad, la iglesia es muy, muy, muy celosa en eso. Hay una, por ejemplo, donde va la gente y le dan frasco de aceite. Yo no creo en eso, que la Virgen esté toda hora echando chorros de aceite. No creo en eso. Y ver para creer, como dice Santo Tomás de Aquino, ahí sí tenía que ver yo y constatar si es cierto o no es cierto. Una de las más recientes manifestaciones sobrenaturales ligadas a la espiritualidad está relacionada con el fenómeno de la fe que escarcha. Y muchos feligreses han quedado sorprendidos al ver sobre su cuerpo ese velo sutil, energético, que los conecta al manto cósmico de la Madre de Dios y al asombroso mundo de la divinidad. En Venezuela, las escarchas de la fe cubrieron con su especial brillo las casas del poblado de Carrizal, luego de producirse en los jardines de la congregación Siervas de Jesús la última aparición mariana de finales del siglo XX. En ese primer momento, bueno, vimos a la Santísima Virgen. Primero vimos unos relámpagos de color azul y cuando miramos ya la Virgen estaba presente allí en el lugar. Ella se manifestó dejando un fenómeno de un polvo plateado, que eran las escarchas. Y después empezaron a caer de colores, y el 9 de febrero, en un mensaje que daba, decía que ese fenómeno se iba a dar en muchos lugares del mundo, como la presencia de su gracia y la cercanía a las personas. Pasamos aquí un día verdaderamente lleno. Rezamos, disfrutamos del ambiente que había aquí. Sentimos una paz realmente grande y nos sentíamos con mucha armonía. Ya en el momento en que estábamos saliendo de esta bella casa, nos empezamos a ver y teníamos un poquito de escarcha, ¿no? Como una lluvia doradita.
algunas en las manos, otras lo tenían en los brazos. Yo tenía una pequeñita en la cara y empezamos a descubrir que en el piso habían de diferentes colores y diferentes formas. Efectivamente, en Carrizal han tenido lugar fenómenos muy peculiares. Cae escarcha sobre las personas que asisten a los actos, sobre el suelo, sobre diversos objetos que hay en el sitio. Una escarcha sumamente peculiar, muy de una naturaleza sumamente curiosa, como de origen vegetal. Una investigación realizada en los laboratorios de la Universidad Central de Venezuela con el uso de microscopios electrónicos descubrió la existencia de algas, hongos, cristales, agua y fósiles de animales en el interior de estas partículas luminosas que se diferencian por su composición de cualquier tipo de escarcha comercial existente en el mercado. Las escarchas son una manifestación concreta, tangible, de ese elemento de confianza, de fe en algo superior. Realmente yo lo tomo como simplemente una activación más al corazón de que existe una realidad superior y que uno proyecta lo que quiere ver en ese momento, la escarcha plateada o la escarcha roja o la verde o la azul o la rosada, ¿no? Es como una asistencia energética que se puede manifestar o plasmar en ese momento. El 8 de diciembre de 1991, fecha de la Inmaculada Concepción, un hecho sorprendente de dimensiones incalculables aconteció en la pequeña capilla de Betania, cuando el padre Oti celebraba la misa de medianoche y vio sangrar el pan de la Eucaristía al momento de realizar el rito de la consagración. Había comulgado yo, había hecho la fracción de la hostia y súbitamente veo en la hostia un punto rojo. A mí me llamó la atención aquello y veo que aquel punto rojo aumentando. Un ingeniero que me monaguillaba la misa me dice: padre, está sangrando la hostia. Y una monja que estaba cerca. Y así ya me di cuenta. No quise avisar nada al público porque algo se venía a gente sobre el altar. De modo que para evitar un problema con aquellas personas, él no le dijo nada a la gente hasta el día siguiente. Me participó a mí lo que había sucedido y naturalmente yo lo que hice fue ordenar un examen técnico de aquella sustancia. Terminé la misa, guardé la hostia en el sagrario. A las 5 de la mañana fui a ver la hostia totalmente, la gota de sangre rojo púrpura, muy bella y fresca la hostia, la gota de sangre. La expuse en la custodia para la adoración de los fieles. Luego se la traje al obispo, fue luego sometida a una experticia médica en un laboratorio y luego fue llevada al Instituto de Medicina Legal de Caracas. Escogí para realizar ese examen el Departamento de Medicina Legal de la PTJ en Caracas, departamento que cuenta con excelentes laboratorios de microbiología y que naturalmente está especializado en el examen de sangre. Les envié la hostia y ellos mantuvieron aquel fragmento en el departamento, pues, de medicina legal y en el laboratorio durante bastante tiempo. Al mes dieron toda el fallo sobre lo que había en la hostia. Sangre humana, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todos los componentes de la sangre. Yo di un decreto por el cual ordené que ese fragmento se conservara, en orden a su veneración, en la capilla de las hermanas agustinas. Se construyó efectivamente un sagrario especial para conservar ese fragmento, que suele ser venerado por grupos de peregrinos que vienen periódicamente. En el fenómeno de la hostia sangrante, que también ocurrió acá en Betania, allí se da lo mismo que hablábamos sobre lo que es la aparición de aceite o de escarcha. Hay una manifestación, una proyección de la energía, en este caso como una manifestación para dar más credibilidad, más creencia, más fe, y queda plasmado allí. Un sacerdote que vino de Estados Unidos con un grupo de peregrinos y estaban celebrando la misa. Allí van a ver ustedes hoy el video, seguramente.
y la hostia apareció envuelta en llamas y se licuó la sangre. Yo tengo el video, algo impresionante, algo extraordinario. Eso sucedió hace un año, por este mes de noviembre. Totalmente la hostia abrazada en llamas, arde y la sangre se licúa. Dios realiza esos hechos para dar a entender que lo sobrenatural sigue estando presente, que lo sobrenatural no ha desaparecido de la tierra. Los lugares que han sido declarados santos y centros de oración como la Gruta de Betania y el pequeño bosque de Carrizal pueden ser vistos como portales dimensionales que nos transportan a nuevas dimensiones de la fe y del conocimiento. La Virgen de Carrizal se dio a sí misma el nombre de Madre de las Almas Consagradas. Si el Madre de las Almas Consagradas está diciendo Madre Especial de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas. Ella está interesada, y esto es un lugar realmente muy particular, en que la gente acuda en peregrinación a este sitio para recibir las bendiciones, para recibir la gracia especial de Dios que ella ha prometido a todos los que visiten este santo lugar. Sin embargo, como el cristiano de por sí es también un consagrado a Dios, de alguna manera también llega a todo cristiano. El mensaje para ese momento fue prácticamente para nuestra congregación, donde nos despedía renovarnos en nuestro carisma, o sea que nosotros nos dedicamos pues a la adoración del Santísimo, a todo lo que se relacione con el culto del Santísimo Sacramento, a orar por los sacerdotes y también a ayudar en los seminarios en cuanto a la atención de los seminaristas y también en las parroquias. Venezuela ha sido un país tradicionalmente mariano. Todas las ciudades de Venezuela se fundaron con el nombre de alguna de las advocaciones o veneraciones de la Virgen. Incluso la ciudad de Caracas se llamaba la ciudad de la Virgen María. La ciudad de Santiago de León de Caracas y de la Santísima Virgen María. Allí, inclusive en los primeros planos de Caracas, existía el plano con la ciudad y con los techos rojos, se conocía como la ciudad de los techos rojos, y encima de ella estaba una imagen de la Virgen María que ocupaba una proporción de mucho más de medio cuadro, con el niño en los brazos mirando hacia abajo a la ciudad, y encima tenía la imagen, una imagen representativa de Dios, como diciendo Dios a través de la Virgen María está protegiendo a la ciudad de Caracas. Venezuela es un pueblo escogido por Dios para las apariciones de la Santísima Virgen María. Dios habla por medio de símbolos, así como cuando llevó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, que se manifestaba en una columna de fuego. Es un signo de la presencia de Dios. En el monte Sinaí, cuando Dios hablaba con Moisés, se manifestaba por medio de truenos y relámpagos, lo que llaman signos. Dios habla por signos, se manifiesta por signos. Y en este siglo XXI, los signos de los tiempos, que el hombre tiene que descubrirlos. Un signo de este siglo XXI son las apariciones de la Virgen en muchas partes del mundo, en Medjugorje, por ejemplo. Y aquí en Venezuela ha sido una tierra favorita por Dios para las apariciones de la Santísima Madre, la Virgen María. Venezuela es un centro concéntrico de energía, igual que es Perú, igual que es México. Quiere decir donde hay una gran concentración energética que viene de sellos milenarios que antes estaban resguardados en la parte de Oriente, específicamente en Tíbet, y se han sido trasladados energéticamente a todo Sudamérica. Por eso se dice que América va a ser el alma de la nueva era, de donde van a surgir toda esa parte de amor, de ejemplo, de cooperación
que va a reinar dentro de este nuevo espacio pues, que se abre en la nueva era. Las diferentes investigaciones que ha hecho la parapsicología en los lugares donde han existido las apariciones marianas tienen que ver con momentos de falta, vamos a decir, de fe, pero de fe en el hombre, de fe en la humanidad, de problemas que pueden ser como precognitivos hacia catástrofes futuras, y entonces hay un auge mayor de apariciones. Cuando en un país hay bastante situaciones conflictivas, aumenta las apariciones. Esta proliferación a nivel mundial, no solamente en Venezuela, es a nivel mundial, porque casi no existe un país en el mundo en el cual la Santísima Virgen no se esté manifestando de alguna manera. Difícilmente ha habido un siglo tan catastrófico para la humanidad como el siglo XX que acaba de concluir. Este siglo, con todas sus secuelas, las dos grandes guerras mundiales, con odios irreversibles, con matanzas incalculables en toda parte del mundo, la humanidad prácticamente se ha rebelado contra las leyes, se ha rebelado contra sí misma, contra las leyes de Dios, en una humanidad que cada día parece encaminada a una autodestrucción. Pienso que la Santísima Virgen no permanece neutra frente a este fenómeno, sino que está tomando cartas en el asunto y advirtiéndole a todos los hombres que tienen que dar un cambio. Por eso ella llama la conversión. Si la humanidad no cambia, camina irreversiblemente hacia un final cuyo destino pudiera ser realmente catastrófico. Para muchos, la hora de la gran misericordia ha llegado, y nuevos templos se levantan en el corazón de la América para que los hombres escuchen los mensajes del Señor antes que se desate la ira de Dios y seamos testigos del juicio final. En realidad, las apariciones marianas no tienen que ver con un mensaje apocalíptico. En Finca Betania no ha habido ningún mensaje amenazador de graves tragedias para la humanidad. Las apariciones marianas tienen un mensaje mucho más profundo, que es algo muchísimo más grave. La fe está muy resquebrajada en el mundo. Muchísima gente ha perdido la fe. Se está realizando aquello que anunció Jesucristo a los apóstoles: cuando yo vuelva al mundo, encontraré gente con fe. Entonces, Dios ha querido utilizar a la Santísima Virgen como mensajera de esa fe perdida, para que se renueve esa fe, para que reviva la fe en el mundo cristiano. Calidad humana. Se necesita sensibilidad, corazón, sentimientos. Un darse continuo, sin mirar a quién. Sin decir, yo te conozco. Todos nos conocemos. Todos somos hermanos. Somos amigos. Y tenemos que unirnos. Como se unen las familias. En un solo corazón. El mensaje fundamental que trae la Santísima Virgen a Finca Betania es la renovación de la fe y de la vida cristiana. Y al proyectarse en la vida cristiana es un mensaje de solidaridad, que va de solidaridad humana, que va implicado en su propio título, reconciliadora de los pueblos. Un mensaje, por lo tanto, de caridad, de amor, de servicio para todos los hermanos. Es un título muy bello. En este mundo donde impera el odio, la venganza, en este momento que yo estoy hablando aquí, hay 30 guerras en el mundo, 30 conflictos de guerra en este momento que estoy hablando. Entonces María aparece como reconciliadora, aparece para reconciliar a las naciones, a los pueblos y a los hombres. Entonces Dios nos invita a que su madre, con ese título, acoja y recoja las oraciones del pueblo de Dios, sus invocaciones, pidiendo por la paz del mundo, pidiendo por la paz de la América, pidiendo por la paz de Venezuela. Yo estoy convencido, María en Betania, estrella de esperanza para Venezuela.
la voluntad del hombre por descubrir los misterios que rodean las manifestaciones espirituales se debate entre la fe y lo tangible, entre logros y desafíos. La ciencia, en su curiosidad, ha despejado grandes dudas en torno a las apariciones marianas, mas el enigma de ellas sigue estando allí.